¿qué tal a todos? Bueno, pues un día más aquí andamos haciendo esta entrevista un poco distinta a lo que es habitual y hoy la verdad es que tenemos la suerte de que nos acompañe, pues yo creo que uno de los ciclistas más reconocidos a nivel nacional, en este caso de mountain bike, y primero agradecerle que esté con todos nosotros y que nos conceda esta pequeña entrevista. Y sobre todo nuestra intención es conocerlo un poco más y acercarlo también al público de Granada. David Valero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos en casa, tranquilos, disfrutando de estos días de cuarentena lo que se puede, haciendo bicicleta lo que se puede y, bueno, sobre todo disfrutando de la familia y pasándolo lo mejor posible. Oye, no me he quedado corto, ¿no? Eso de uno de los más reconocidos... Igual podía haber exagerado un poquito más, pero tampoco me he quedado corto, ¿no? Bueno, la verdad que a día de hoy a nivel nacional, en mountain bike, que estamos 4 corredores, que la verdad que, bueno, contento de estar ahí entre los mejores y a nivel internacional también, que llevo ya, este es mi cuarto año, digamos, entre los 10 primeros del mundo en el ranking UCI, que bueno, al final es una constancia de trabajo. Y bueno, al final se nos va reconociendo y nos vamos dando a conocer y vamos dejando nuestra tierra también por donde vamos, que también ya la gente nos va conociendo por de Granada, de Andalucía y por y todos los españoles. Y de Baza, ¿no? Y de Baza, y de Baza. Oye, repasando un poco, 4 veces campeón de España, de XC, de mountain bike, 2015, 2017, 2018, 2019... tercero en el europeo de 2018, octavo en el mundial de 2016, noveno en los Juegos Olímpicos de Río. Quizá lo que falte a eso, no sé si lo tienes ahí clavado, es una victoria en la Copa del Mundo. Sí, bueno, la verdad que hace 4 años casi la rocé en 9 metros, hice segundo detrás de Nino. Y bueno, sí, al final ha sido un poco lo que tengo clavado. Tengo eso clavado con una victoria en Copa del Mundo. Y un campeonato de Europa que la verdad que estuve luchando por la medalla hace también 3 años, en el 2017 también. Estuve luchando por ganar el campeonato de Europa y en la última vuelta tuve un problema mecánico que tuve que abandonar la carrera. Y bueno, al final son las carreras que son así y bueno, entonces, al final es un poco lo que siempre intenta mejorar, seguir trabajando y, bueno, esperemos tener esa satisfacción, si no este año, el año que viene, y poder dar una alegría a todos nuestros paisanos. Vivimos ahora una situación extraña para todos. Llevamos ya 3 semanas. ¿Dónde te pilló a ti concretamente el inicio de todo esto? Pues tuve suerte porque estaba aquí en casa a fines de este año. Siempre todas las temporadas empezamos aquí en España y corrí una carrera de 4 días por etapa en la Mediterránea Epic y luego corrí otra prueba internacional en Barcelona y el siguiente fin de semana otra prueba internacional que era en Valencia y estaba 2 semanas aquí en casa, me iba para Sudáfrica para correr la Calle Epic, una de las pruebas más importantes que hay por etapa a nivel mundial, digamos para los que son de carretera. En mountain bike, el Tour de Francia, al final muy famosa a nivel mundial, todos los corredores de mountain bike y ahí es mi segunda participación este año, iba a ser mi segunda participación y no pude ir por esto. Al final, bueno, fue un acierto, al principio nos dolió muchísimo porque lleva mucha preparación y todo y bueno, nos quedamos un poco con las ganas de ir a hacerlo bastante bien. Pero vimos que se estaba poniendo bastante complicado. Luego también iba a correr con mi compañero de equipo que es italiano y en Italia no le dejaban salir del país. Y al final se nos complicó un poco todo en ese aspecto y el equipo decidió de no correr riesgo y quedarnos aquí en España para seguir entrenando y no para prepararnos las siguientes pruebas. ¿Pudo ser ese el aviso, que tu compañero estuviera en Italia y allí fue, bueno, pues, iba un poco por delante, digamos, el avance negativamente? ¿Pudo ser ese el aviso para que no partierais también? Sí, eso fue uno de los principales factores, porque él no podía salir de Italia y bueno, y al final fue un poco el que nos puso en decir, vamos o no vamos a la carrera.
y al final decidimos no ir. No ir, bueno, y luego nos alegramos porque cosa de 48 horas antes de la carrera, ya estaba todo el mundo allí, los corredores, y dijeron que la suspendían. Además, fue una de las últimas carreras en suspender antes de toda la pandemia. Y bueno, ha sido un desgaste de un viaje de dos días viajando, porque al final a Sudáfrica, tenía que ir por Dubái o hacer un vuelo directo desde Centro Europa. Y fue un poco suerte, así que dentro de cada vez fue un poco suerte. O sea que ya decidí quedarme en casa, seguir entrenando y seguir con el calendario, pero a la día de hoy se ha complicado ya solo quedarme en casa. ¿En qué momento de la temporada estaba? Porque, por ejemplo, en carretera prácticamente se estaba iniciando todo. Bueno, desde final de enero prácticamente se había iniciado todo. En el caso del mountain bike, ¿en qué momento de la temporada estaba? Igual, llevaba tres carreras y había corrido cuatro de seguido y dos cross country. Y luego iba a correr, estaba haciendo una mija con un pico de forma para esta prueba de 8 días de maratón. Al final, mi objetivo allí era también como para prepararme, para seguir con una preparación de cara al mes de mayo, que era cuando empezaría todas las pruebas de Copa del Mundo, Campeonato de Europa, y ese clasificatorio, se decidirían las plazas para ir a esos Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, o sea, era todavía un momento de transición. Estaba entrenando, bueno, creo que he hecho una buena pretemporada, un buen estado de forma, pero al final hemos tenido que levantar el pie y ver cuándo se repone todo un poco. ¿Qué te han comentado sobre las pruebas que tengas ya en calendario? ¿Si se sabe algo? Aún no se sabe nada. El último comunicado, como también creo que lo sabrás tú, que por ejemplo la UCI lo ha suspendido todo hasta junio. Nuestra Copa del Mundo empezaba a finales de mayo. En junio teníamos el Campeonato del Mundo y una Copa del Mundo en Andorra. No sabemos si se hará o no se hará, no nos han dicho nada, no se sabe nada. Al final va a depender un poco de cómo vaya evolucionando todo, porque ya no depende de España, depende del resto de países. Al final son carreras internacionales, no sabemos si vamos a poder viajar, si vamos, va a ser muy complicado. Y bueno, no sabemos hasta ni cuándo se va a retomar la temporada, ni cuándo será el final. Al final, y viendo un poco cómo va evolucionando todo. Oye, para este 2020 tenía, imagino, una fecha clave y puesta en el calendario, que eran los Juegos Olímpicos. Creo que no tenías todavía la plaza asegurada, ¿no? ¿Qué es lo que te faltaba para tener ese sello? Bueno, no teníamos... Tenemos dos plazas en España ahora mismo y somos cinco corredores y, bueno, el seleccionador no ha dicho nada de ningún corredor en concreto, pero, bueno, yo creo que por trayectoria, por regularidad y todo eso, más o menos teníamos bastantes opciones. Las pruebas que iban a tener en cuenta iba a ser ese Campeonato de Europa, que era en mayo, y la primera Copa del Mundo, que por eso era lo que más o menos estaba preparando bastante bien para llegar en buena condición, para ser mejor español. Bueno, aparte de ser mejor español, hacer buena carrera, al final, siempre que va a un Campeonato de Europa o una Copa del Mundo, siempre quiere hacerlo bastante bien, quiere estar luchando por estar lo más adelante posible. Y bueno, al final esas eran las dos pruebas que nos habían puesto en mente como esas pruebas para clasificarte para Tokio. Y para un deportista, ¿qué supone que, bueno, imagino, relajación ante todo, pero qué supone también si es un poco descontrol o es más organizado viendo la situación como está actualmente, que los Juegos Olímpicos se hayan aplazado para 2021, un año por delante todavía? La verdad que, para mi punto de vista, yo creo que es lo más sensato, porque ahora mismo, tirando 3 semanas, como estamos tirando 3 semanas haciendo rodillo, a lo mejor no va a perder el estado de forma que tenía, pero no va a seguir esa progresión que va buscando en una temporada. Empiezas de menos a más, vas progresivo, para intentar ir más este año, para intentar llegar a julio, lo mejor del estado de forma. Y yo creo que lo más sensato ha sido eso, aplazarlo, de cara de también tranquilidad para los corredores, tranquilidad para un evento que vamos a ver un montón de gente, porque desplazar a toda la gente, a todo el mundo, a Tokio, ya tanto como atletas, como técnicos,
como espectadores, al final yo creo que sería una locura y puede ser una catástrofe más grande de lo que está pasando ahora mismo. Y luego el problema también que se le iba a echar la sociedad encima con el tema de que, sabiendo cómo está el mundo, cómo puede hacer un evento de esas dimensiones. Y yo creo que ha sido más sensato para la hora de todo. Y bueno, yo ahora mismo, de cuando dijeron que la aplazaban, me dio mucha tranquilidad. Ya desconecté bastante más y dije, bueno, para estar en casa, a trabajar todo lo que se pueda aquí en casa y ya está. Imagino que en un deporte que mueve tantas nacionalidades, la situación que se vivía en España era lo que tú dices, daba un poco de intranquilidad, porque en la primera semana se escuchaba, pues, lógicamente que no sabíamos cuándo iba a acabar todo esto, en qué situación estaban otros países, qué competidores tuyos en pruebas que te podías encontrar en 2 o 3 meses podían seguir entrenando. Imagino que fue un poco agobio también en esos primeros días o esa primera semana, ¿no? Hombre, la primera semana, la verdad que se me hizo bastante dura, pues, sobre todo por el tema de que estoy acostumbrado a... dentro de cabe casi no paro nada en casa, siempre acostumbrado a viajar para un lado para otro y no solo estar casi encerrado. Luego salí a entrenar, el simple hecho de tener que estar entrenando en el rodillo y cambiar todo el entrenamiento, hostia, se me hizo muy duro, mucha hora aquí encerrado en casa y todo. Pero bueno, ahora ya cogió dinámica, cogió estabilidad y bueno, hacemos el entrenamiento con más calma y la verdad que tranquilo, estoy disfrutando de otra manera. Creo que hacía muchísimos años que no estaba tanto tiempo en casa y disfrutando del sillón dentro de lo que cabe. Y bueno, es otra mentalidad. Pues yo espero que cuando pasen, no sé, si una o dos semanas, esto se estabilice un poco. También dejen hacer un poco de deporte a toda la gente, porque yo creo que vendrá bien, guardando la distancia, guardando la seguridad y guardándolo todo, porque lo vamos a tener todo en cuenta. No venga bien a todos, porque al final creo que no ha dado un palo a tanto que no nos gusta hacer deporte. Ha sido un palo muy duro no poder practicar el deporte que te gusta o salir a andar o cualquier cosa. Pero bueno, ¿Tienes compañeros que puedan hacerlo en sus países donde estén guardando esta cuarentena? Sí, por ejemplo, en Italia no al principio sí dejaron salir a entrenar. En Francia también dejaron al principio, pero ya lo han censurado todo. En Suiza sí están dejando, en Dinamarca también están dejando, en Bélgica también están dejando. O sea que en muchos países están dejando. Pero bueno, eso también yo creo que va dentro de con algunos requisitos de que el tema de que tienen que seguir solo a entrenar, que guardando la distancia y entrenar y volver a casa. Un poco, yo creo que será un poco lo que están dejando. Pero bueno, yo creo que aquí en España, pues bueno, tampoco al final van a ser 3 o 4 semanas. Eso, bueno, llevamos ya 3, está 4 y... Y serán 2 más, seguro. Sí. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe podemos estar tranquilos porque yo creo que se está controlando bien. La cosa, yo creo que los españoles nos hemos tomado con bastante seriedad y no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Y a qué dedica David el tiempo ahora en casa, que tiene bastante disponible? Bueno, pues por la mañana, como mi mujer trabaja... Ella sí tiene que trabajar, o sea que ya por la mañana me quedo yo ejerciendo de padre y aprovecho para estar con mi niño más tiempo, la verdad que en los 2 años que va a cumplir ahora no he estado casi nada con él y la verdad que estoy disfrutando muchísimo de esta semana y aprovecho por la mañana para hacer un poco de cosas, un poco de circulación y todo eso y por las tardes cuando viene mi mujer a trabajar, pues ya por rodillo o 2 o 3 horas, depende de lo que sea ese día y de también cómo esté el cuerpo, si está cansado, si no, que al final parece que no, pero no hace actividad continua en la calle, pero no para. Y parece que no, que también te cansa. Y yo digo, hostia, hoy por ejemplo he entrenado y me he quedado gusto. ¿Cuánto has hecho hoy? ¿Qué te ha tocado hoy? No, he echado 3 horas y media. Pasa que
me metí en una carrera de estas de Canadá de Swift y la verdad que me han dejado así. Va a acabar con vosotros eso, ¿eh? Sí, 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 la aplicación. Los amateurs van a acabar con los profesionales. Oye, ¿cómo te entretienes tú, aparte del Swift y todas estas redes ahora, carreras y demás? ¿Cómo te entretienes tú en el rodillo? Porque hay gente que dice que ya no puede más. Bueno, al final si pone alguna serie o me pongo música, pero al final siempre lo que intento hacer está siempre haciendo algún trabajo. Al final hacer algún trabajo que otro siempre te hace el rodillo mucho más o menos. Hacer una serie, mientras que haces una serie, recuperas, esto, cuando te das cuenta ya he hecho una hora. Y luego suelta otro poco, al final una hora y media, 2 horas la haces casi fácil. También tienes que ir preparado psicológicamente un poco y diciendo, venga, vamos a darle hoy a rodillo. No, pero bueno, yo creo que es como todo. Al final, estás acostumbrado a salir fuera a entrenar. Hay días que tienes más ganas, días que tienes menos ganas, días que tienes que trabajar más. Y esto igual, al final tienes que dar los pedales y darle. Pero oye, llevamos ya 3 semanas. Imagino que habrás pasado, como todo, por momentos de un mayor ánimo, de un poco más bajo. En esos momentos más bajos, ¿cuál ha podido ser tu temor deportivo más grande? ¿Eh? Que se te haya pasado por la cabeza viendo pues que llevas ya 3 semanas, que sí, mucho rodillo, mucho entreno, pero la temporada va a seguir avanzando después de todo esto. Pues ahora mismo piensa en todo eso, piensa en que es un año muy complicado, pero, por ejemplo, cuando solo en el mountain bike es muy complicado porque nosotros normalmente los contratos los se hacen de 2 o de 4 años y yo, por ejemplo, este año se me acaba el contrato con mi marca, con MMR, y bueno, al final si no tiene resultados, no hay patrocinadores, no sabemos lo que va a pasar después de esta situación, si ahora sale y va a correr y no tiene un buen resultado, no está bien de forma, pero bueno, yo creo que tengamos margen de tiempo para buscar ese estado de forma y conseguir unos buenos resultados en lo que siga de temporada. Y eso, a ver cómo va evolucionando todo el año, todo el tema económico a nivel nacional e internacional, porque yo creo que en España va a ser un golpe bastante duro para la economía y para todos. Y bueno, a ver cómo vamos a ir saliendo y salvando esta situación. En carretera ya se está hablando de que hay equipos pues que o bien están renegociando contratos para estos meses o bien se están acogiendo a ERTE. En el mundo del mountain bike, ¿cómo se está llevando toda esta situación? Bueno, yo tengo suerte porque al final dentro de CABE trabajo directamente con MMR. Es una marca de bicicleta, una marca pequeña, una marca grande de bicicleta. Y bueno, el equipo depende de esa marca. El problema ahora mismo que hay que, por ejemplo, esta semana no están trabajando. Yo supongo que empiezan a trabajar a montar ahora. Pero claro, el problema es que están todas las tiendas cerradas y no venden. Y al final, nosotros depender de una marca que vende bicicletas, pues no sabemos. Pero bueno, yo creo que no tengamos ningún problema. Al final, un equipo pequeño, somos 3 corredores nada más. Y eso, en mountain bike al final el presupuesto es mucho más bajo que en carretera, somos menos corredores, menos staff, al final es un presupuesto mucho más reducido, o sea que yo creo que no, que a día de hoy a mí no me han comentado nada, si sé que hay que hablar, al final yo creo que es sensato saber la situación que tenemos y pensar un poco en ese tema de que está todo parado y al final la bicicleta es un artículo de lujo, como el que dice, y hay que saber que lo primero es la salud, la comida, y si no está todo eso, no va a haber ni ciclismo ni otras actividades. Oye, hablando un poco también del mountain bike, ¿tú consideras como ciclista de reconocido prestigio aquí en España a nivel internacional que está menos reconocido el mountain bike en España que fuera de nuestra frontera? Bueno, sí, hombre, al final en España se está dando mucho más a conocer. Se está haciendo un gran trabajo con la difusión del mountain bike, está habiendo pruebas internacionales importantes, luego
El tema de ser una disciplina olímpica abrió un abanico muy grande. Y, pero bueno, la verdad que no es como en carretera. Al final, en carretera tiene mucho más patrocinadores, más poderío económico y es bastante distinto. Aquí o está entre los 30 mejores del mundo, o es muy complicado, casi muy difícil vivir de mountain bike. Y bueno, a nivel internacional hay de todo. Hay países que apoyan muchísimo más, hay países que apoyan menos. Pero bueno, yo creo que aquí en España, al final, a nivel mundial, está entre los 5 mejores países del mundo. O sea que creo que tiene un gran potencial en mountain bike que al final hay que tener bastante en cuenta. En tu caso, en el día a día habitual, ya nos has dicho que estás mucho tiempo fuera de Baja, fuera de Granada, pero cuando estás en casa, ¿cuáles son tus zonas habituales de entrenamiento que más te gusten? Porque la gente que vea este vídeo también pues será de cerca y seguramente le interese también conocer un poco la zona por la que entrena David Valero. Bueno, la verdad que creo que tengo, de todos los sitios del mundo que he estado, creo que tengo un buen sitio para entrenar, un buen sitio, aparte de la Sierra de Baja, para hacer montaña y carretera, todo lo que es la zona de, no sé si lo conocéis, de Caniles, que es un puerto que son 28 kilómetros de subida, que se puede saltar a la otra parte de la zona de Almería, que habla y escucha y todo eso. Luego tenemos también toda la zona de Caradarto, que también luego se conocerá de la Vuelta a España y todo eso. Y bueno, eso, por ejemplo, ese puerto de mi casa allí a pie de puerto son 30 minutos, 50 minutos en bicicleta, perdona. Y luego para hacer montaña tengo todo. Tengo sierra con puerto de una hora y media, tengo zonas de llaneo, zonas de subibaja, toda la parte que he visto, la Sierra de Cazorla, la Seguridad Villa, la Cara Norte. Luego tenemos el Cerro Jabalcón, no sé si también si lo conocerán. Al final tengo mucha variedad, tengo de todo, la verdad, por eso te digo que tenemos sitio, creo que vivo en un sitio privilegiado. O aparte, el sitio de el clima que hace en invierno es frío, pero tampoco es un invierno que llueva muchísimo, apenas no pierdes casi un día de entrenamiento. Y luego una zona, yo creo que es una zona bastante privilegiada para practicar cualquier tipo de ciclismo y cualquier tipo de deporte. Oye, me gustaría saber un poco también cómo empezó David. ¿Con qué edad? ¿Cómo empezó? ¿Si empezó en MTB o empezó en carretera? ¿Dónde comenzó? Cuéntanos un poco cuáles fueron tus inicios. ¿Cómo te llamó la atención el tema de la bici? Bueno, yo de siempre he hecho bicicleta. La verdad que de pequeño estoy haciendo bicicleta. Y bueno, mi inicio, pues al final, como me vi en un sitio que es un poco apartado, digamos, de todo el mundo, y pues corría algunas carreras así por aquí, por Murcia, unas carreras por Andalucía, por la zona de Granada, de Almería, algunas allá por Málaga, pero siempre todo eso alrededor de Baza. Y bueno, al final también fue un poco inicio un poco tardío por el tema de que no tenía mucha posibilidad de tener poder desplazarme y por eso empecé a partir de los 18 años empecé a correr un poco más carreras más serias, Copa Andalucía, Copa de Murcia, alguna prueba de Copa España. Y bueno, a partir de ahí ya fue un poco la evolución de tener más equipos, tener más patrocinadores, ese apoyo que muchas veces en una ciudad grande pues lo tienes más fácil porque, bueno, hay más carreras, la gente conoce más, siempre hay más club, hay más apoyo. Y bueno, yo creo que por eso un poco se demoró tanto ese salto a profesional y esa dedicación al ciclismo. ¿Cuál fue tu primera prueba a nivel profesional? A nivel profesional, la primera, hostia, yo creo que el primer campeonato de España lo corrí siendo sub-23, tendría 18 años, lo corrí en Montjuïc, pero bueno, ahí no era profesional, ahí iba con la selección andaluza, corrí un campeonato de España y ya está. Profesional, la primera vez que, en 2013, que fue cuando gané la primera vez Open de España. Y bueno, ahí ya estaba un equipo de Murcia, bueno, un poco ya más serio. Y al siguiente año ya sí, en ese mismo equipo ya me dedicaba
no al 100% a la bicicleta, porque trabajaba media jornada en una tienda, pero el medio otro día era para entrenar. Y así corría algunas pruebas, corrí cuatro pruebas de Copa del Mundo. Ya era un poco más dedicación al ciclismo y al siguiente año ya me dediqué 100% profesional al mountain bike. ¿Y tu primera copa, tu primera prueba de Copa del Mundo, qué decías ahora? La primera prueba de Copa del Mundo la hice en 2013, que fue en Andorra. Y bueno, la verdad que fue una bonita carrera porque recuerdo que salí el último. Bueno, al final en montaña es muy importante la salida. Y esa salida depende mucho del ranking UCI en el que estés. Al final van llamando a gente pues según la posición que tenga el ranking UCI. Y claro, yo estaba, no sé dónde estaría, pero el dorsal creo que era el 82 o el 92, algo de eso. Y me acuerdo que salí el último con calma, con el metro de embudo, fui haciendo camino poco a poco, dando vueltas. Y al final acabé el 31 o 32, algo así. O sea que una buena carrera para ser la primera prueba de Copa del Mundo a nivel internacional y sin tener experiencia, sin tener parrilla ni nada. Y la verdad que tengo un buen resultado, un buen sabor de boca de ese circuito y del inicio en Copa del Mundo. Muy bien. Yo por mi parte solo tengo una pregunta más. Bueno, podría tener muchas más, la verdad, porque estoy conociendo muchísimo de ti. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta viendo pues, que llevas desde 2013 disputando pruebas de al más alto nivel en Copa del Mundo, europeos, mundiales. ¿No has dicho que lo que te queda también de Juego Olímpico, de intentar ganar una prueba de Copa del Mundo? ¿Cuánto le queda a David? Bueno, mientras que haya fuerza, mientras que haya fuerza va de David. Pues no sé decirte, porque la verdad que, mira, cada año las cosas están más complicadas, los resultados son más complicados porque hay gente, sobre todo en cross country, los chavales jóvenes suben con muchas ganas, no tienen miedo y los circuitos cada vez son más complicados. Pero también te digo que conforme pasan los años me veo más seguro, más veterano y se juega un poco más con las presiones, se juega con la gente que tiene esos nervios y no saben gestionarlo bien. Al final, bueno, yo espero seguir trabajando. No sé en cuánto me quedará. Pero bueno, este año seguro que sigo. El año que viene seguro que también. No sé si llegaré a París 2024. Pero intentaremos seguir trabajando para seguir en el cross country. Luego, lo bueno que tiene el mountain bike, al final, que es una disciplina que la puede alargar un poco más en las pruebas de maratón. Al final te sale un poco de la disciplina olímpica, está el maratón, son pruebas más largas, distancias más largas, que también me gusta bastante. Por ejemplo, este año ha sido la primera vez que corrí el Campeonato del Mundo de Maratón, en el que he hecho quinto. Y bueno, son pruebas que se me adaptan bastante bien por mi manera de correr, por mi filosofía, por mi metabolismo y todo. Y bueno, yo creo que a lo mejor alargue un poco más todavía la carrera profesional ahí en maratón. Pero bueno, a día de hoy pensamos en cross country, me gusta muchísimo mucha más emoción, más adrenalina y por eso no pienso en cuándo me retiraré. Que el tiempo me vaya poniendo en su lugar y cuando vea que ya sea el momento, diga, hasta aquí hemos llegado, vamos a disfrutar de otra manera del mountain bike, del ciclismo y bueno, vamos a ir viendo a ver. Pues yo sí que hasta aquí he llegado, pero ahora te quedan las preguntas más complicadas, que son las que nuestros lectores a través de las redes sociales te han dejado y ya te aviso que algunas son bastante técnicas que ni yo mismo he entendido, o sea que ahora no las aclaras tú. Por ejemplo, David, haciendo referencia un poco a lo que te he preguntado antes, nos preguntaba ¿con qué edad empezaste a competir y en qué equipo? Si pudo ser un equipo de Maracena, nos dice. Sí, estuve corriendo con bicicleta Miguel Ángel Martínez, en bicicleta MAN. Seguro que a Miguel Ángel Martínez conocen casi todos los aficionados al ciclismo de carretera, porque fue profesional de carretera en la 11. Y bueno, fue el primer segundo equipo que estuve ya un poco más serio, que me dejaban bicicleta, me ayudaban económicamente con los gastos y todo eso.
Y bueno, sí fue uno de los primeros equipos que estuve corriendo con ellos, con Sergio, con Miguel. La verdad que bastante cariño a todos los integrantes. Eustaquio, seguro que también lo conocen. Al final, con muchísima gente. Alberto te deja dos y vamos a ver si la entendemos. La primera dice, ¿cuántos vatios medios se puede mover en una Copa del Mundo de XC? Si yo la verdad no lo sé porque no llevo potenciómetro. Pero bueno, al final en mountain bike los vatios son muy complicados de controlar porque hay mucho sub y baja, no tiene zona donde estabilice los vatios. Y son muchas zonas de, sobre todo, mucho trabajo anaeróbico, de potencia, de arrancada y todo eso. No puedes sacar un vatio medio exacto. Al final no es como subir un puerto y te va tantos vatios medios. Es muy complicado. Te puse una potencia normalizada, a lo mejor de 400 o más o menos, pero no iba a ser real exactamente. Y la otra es para que te mojes un poquitito. ¿Van der Poel o Schurter? Según lo que quieras, si quieres un no que te valga para todo, Van der Poel. A mí Van der Poel me da muchísima atención porque yo creo que es un corredor muy muy regular, creo que se adapta a todos los terrenos y creo que es un portento en el mundo del ciclismo. No sé si en otros deportes se le dará igual de bien, pero supongo que también porque con la genética que tiene. Pero bueno, aún tiene que ganar e igualar lo que ha ganado Nino. Que eso está dime. Yo creo que eso está muy complicado de ganar, todo lo que ha ganado Nino. Mira, Javi nos deja también bastantes preguntas, yo creo que 4 o 5. Voy a intentar soltarte solamente un par de ellas para no alargar mucho. Una que particularmente a mí me interesa bastante, si te has planteado competir en carretera alguna vez. A día de hoy, bueno, corrí un año en carretera, pero no, después no corrí más. Y a día de hoy no porque al final me gusta el mountain bike. Tampoco los equipos tampoco me iban a ofrecer a lo mejor lo que me ofrecen en mountain bike. Y por ejemplo, al final el mountain bike era un poco lo que tú haces, lo que trabajas para ti mismo. Al final un poco todo eso suma. ¿Y quién ha sido tu inspiración a la hora de pedalear? Bueno, al final ha habido mucho corredor, tanto como Hermida, como Absalom. Ha habido mucho corredor que siempre me he fijado en ellos y al final son un poco la inspiración de cualquier chaval que haga mountain bike. Otra pregunta por aquí, bastante interesante. ¿Cómo gestionas el estrés antes de las competiciones? ¿Alguna rutina que tengas? No suelo tener ninguna rutina. La verdad es que soy una persona bastante tranquila y en ese aspecto no. Al final yo creo que es un poco lo que me caracteriza de otras personas, que al final son carreras importantes, vale, pero estamos corriendo siempre los mismos, somos todos iguales y al final una cosa de las que no me suelo alterar muchísimo. ¿Tu victoria más memorable y cuál marcó para ti un antes y un después en tu carrera deportiva? A mi primer campeonato de España, yo creo que fue una de las carreras más importantes que corrió, no, pero de las que más me ha marcado porque al final me hizo, me diferencio de estar de ganar un campeonato de España a no tenerlo y la verdad que ha sido una de las carreras que más me marcó. Hablando un poco de material, Alberto Rey te pregunta, lo tengo aquí todo mezclado. Candidates 1978, te pregunta, esto viene bien para la marca, ¿recomiendas la MMR Kenta para cicloturistas? Sí, bueno, la verdad que una bicicleta, al final hoy en día la pelea está en la bicicleta de doble suspensión y creo que tenemos una buena bicicleta tanto para competición como para disfrutar, que disfrute el aficionado. Al final, lo que depende de una bicicleta de competición a una bicicleta que pueda dar el aficionado va a ser la geometría que le ponga. Nosotros llevamos potencia negativa, llevamos otros desniveles que un aficionado no puede gestionar por problemas del par o algo así.
pero por comodidad, al final una bicicleta que te da muchísima comodidad, que es lo que hoy en día se busca, y una bicicleta bastante ligera y competitiva con otras marcas. Y lo bueno con una marca a nivel nacional, que hay que tener también en cuenta. Dani Gar, también una parte técnica, ¿qué neumáticos son tus preferidos? Pues la verdad estoy trabajando, digamos, ya dos temporadas trabajando con Fujison y estoy muy contento con ellos. Tenemos mucho material, desarrollando mucho material, nos da muchísimo margen. Y luego lo bueno al final es que al trabajar directamente con una fábrica, así como Fujison, trabajo con otro caucho, con unos refuerzos diferentes y al final lo que se va trabajando. Yo creo que soy afortunado de poder tener un pequeño equipo, pero un pequeño equipo que trabajamos directamente con fábrica. Al final, eso te da muchísimo margen de mejora y poder desarrollar el material como tú quieras. Al final, eso te da muchísimo y adaptarlo a la zona donde corren. Oye, una última, ya no quiero tampoco molestarte en exceso. Nos preguntan, nos parece interesante para todos, ¿cuál es ahora mismo la rutina tuya que estás siguiendo en este confinamiento? Es decir, ¿una sesión de rodillo o de core que puedas hacer? Pues, por ejemplo, algo, te pongo dos días, dos ejemplos de dos días. Hay dos días a la semana, suelo hacer una hora de ayuna por la mañana y luego por la tarde suelo hacer otra hora y media o dos horas de rodillo. Depende de si un cómo he sido ese día, a lo mejor puedo dar de método serio o no método serio, depende un poco de ir viendo, escuchando también al cuerpo, tampoco quiero sobresaturarlo. Es un día, teniendo en cuenta que esta mañana de rodillo hay una de que vende la niña con la televisión. Pero bueno, se porta bien, la verdad. Y luego, la otra mañana, por la mañana un poco de core, de circulación, lo que se puede hacer en casa. Al final, core podemos hacer casi todo en casa con un poco de TRX, un poco de así. Y por la tarde otra hora de rodillo. Depende del trabajo y al final voy un poco improvisando, dependiendo de cómo vaya la fatiga, de cómo vaya descansando, pero me lo estoy tomando un poco con calma, como si una pretemporada, no quiero volverme loco porque cuando salga a la calle habrá tiempo para mejorar. Muy bien, David, pues lo dicho, es un auténtico placer que te hemos conocido mucho más, que a mí particularmente me ha ganado y bueno, pues que mantengan la calma dentro de lo que cabe y que seguro que ya mismo estamos en la calle y estamos yendo para todos lados con la bici. Sí, ha sido un placer y bueno, hemos llegado justo porque se me ha pasado, llegué a un 1% de batería. Pues entonces lo dejamos, ha sido clavado entonces. Muchísimas sí. Gracias, David. Cualquier cosa ya hablamos. Muy bien. Un placer. Igualmente, bueno. Un saludo. Bueno, chao.